¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo flash de Dar TV Noticias. Interrumpimos la programación habitual de Dar TV para contarles la principal información a esta hora, en este jueves 31 de marzo del año 2016. La provincia esta mañana comenzó con la instalación de puentes peatonales en el Tropezón. La Dirección Provincial de Vialidad inició esta mañana los primeros trabajos para la instalación de los puentes peatonales en Avenida Ejército Argentino, como así también en Avenida Cárcano. Se verá afectado el tránsito de 14 y 16 horas en la calzada principal de Avenida Colón, sentido de la Calera Córdoba, y el desvío será por base escondido o colectora de distribuidor El Tropezón. En el ámbito nacional, luego de un amplio debate, se logró realizar la aprobación del pago a los holdouts. Con amplia mayoría de 54 votos a favor y 16 en contra, se convirtió en ley el proyecto del gobierno para el pago a los fondos buitre. De esta manera, el Poder Ejecutivo quedó autorizado a pagar 12.500 millones de dólares en efectivo para cerrar el litigio y de esta manera sacar al país del default. En el ámbito internacional, en la India, un derrumbe provocó la muerte de 14 personas y 50 resultaron heridas, así que fueron trasladadas al Hospital Regional de la India, así informó la cadena británica BBC. Los rescatistas trabajaban para retirar los escombros de este puente que se encontraba en construcción al momento de su derrumbe. En el ámbito del deporte, Talleres ganó a Crucero del Norte y es puntero en la tabla de posiciones con 2-1 goles del Albiazul, de la mano de Nazareno Solís a los 23 minutos del primer tiempo y por Rodrigo Burgos a los 41 del complemento. Mientras tanto, que Crucero del Norte había logrado el empate transitorio por intermedio de Daniel Alejandro Pérez a los 37 minutos de la segunda mitad. Un partido que se disputó en el Mario Alberto Kempes por la novena fecha del torneo de Primera B Nacional. Antes de cerrar con este flash informativo, veremos cómo viene el clima para las próximas horas en este último día del mes de marzo y cómo comenzará abril. Lo vemos. Para el día de hoy, soleado, pero probables tormentas, así que a tener precaución, mínima de 16 grados, máxima de 30 grados, podría desmejorar el tiempo. Para el viernes 1 de abril, tormentas aisladas con cielo parcialmente nublado durante la mañana, con una mínima de 18 y una máxima de 28 grados. Y para el sábado, lluvias y tormentas, mínima de 16 grados y una máxima de 23, así que a salir con precaución. Se viene un abril con un paraguas bajo el brazo, me parece, así que a salir con precaución. Nosotros nos despedimos y los dejamos ahora sí con la programación habitual de Dar TV. Este fue el flash informativo del primer canal online de Córdoba a través de www.dartv.com.ar, como así también en nuestra aplicación gratuita en Play Store como Dar TV HD. Muchas gracias.